increíble. ¿Dónde estoy? Estoy en Farkenord, el lugar donde entrenan los juveniles del conjunto más grande de los Países Bajos. Aquí están los juveniles sub-21, de Feyenoord, de Rotterdam, y encontré unos amigos. Bueno, acá están los jugadores haciendo su entrenamiento, porque próximo fin de semana juegan el partido de campeonato. Pero, yo encontré amigos acá. Amigos que están haciendo algo extraordinario. Relaciones Internacionales, lo tengo acá. ¿Cómo le va a usted? Nombre y apellido. Juan Camilo Stemor Cuadros. Llevo 3 meses en el club, soy colombiano, así que fan de Sinisterra, claro que sí. Y ahora estoy tratando, llevando un proyecto en el cual queremos crear convenios con clubes colombianos. ¿Y cómo hiciste para entrar en el Feyenoord? Dame ahí una clave, porque por ahí quizás en el futuro se llaman a mí. Estoy estudiando aquí en La Haya y anteriormente hice un proyecto con ellos, con otra organización. Tengo más amigos por acá que me he hecho en un segundito atrás. Usted, nombre y apellido. Buenas, ¿qué tal? Soy Rafa Palacios, soy español. Y nada, trabajo para un equipo de Singapur, el cual tiene un convenio con el Feyenoord. Y estoy aquí porque hemos traído un jugador que está probando con el equipo Under 16. De momento todo perfecto, la ciudad espectacular. Como bien dices, es un sitio que en cuanto vienes aquí te das cuenta que es un sitio perfecto para vivir. El tiempo también nos está acompañando. Así que todo bien, de momento todo muy bien. Experiencia increíble en el campo de entrenamiento de las divisiones inferiores de Feyenoord. Aquí estoy en Farkenord. Terrible, lo que estoy viviendo. Nunca me lo imaginé en mi vida. Hoy conocí a Robin van Persie, a Gaston Toment, a Uli van Hoddle. Bueno, estrellas del pasado de este conjunto, de este equipo, que es el más importante para mí, el que me llena de cariño, de amor, de afecto por parte de la hinchada y también de toda la gente de acá. Estoy en el lugar, disfrutando de... Bueno, acá... como si fuera mi casa, así me tratan. Es una experiencia inolvidable para mi vida. Y voy a seguir compartiendo estos videos con todos ustedes. Nuevo día en Rotterdam. Aquí estoy con mi amigo Noel. Acá está, mi amigo. Hola. Ahí está, dice hola Noel. Bueno, nos vamos a ver un recorrido. No sé qué vamos a ver hoy, pero bueno, ahí estamos. Así empiezo el día. Aquí estoy en Euromast en Rotterdam con una vista extraordinaria. Les voy a mostrar porque no tengo que filmar a las otras personas. Me voy a dar vuelta ahí. Ahí están todos mis amigos. Este es el desayuno de campeones. El desayuno de campeones de Rotterdam lo tengo por acá. Bueno, miren qué vista. Por allá, bueno, no se me va a ver a mí, pero allá está, miren, el hotel donde estoy yo, el SS Rotterdam, y allá está el estadio de Kuip. El sueño de mi vida, con muchos amigos que me dicen ¡chao, amigo! Está saludando a la gente, que sea respetuoso acá. No quiero terminar adentro, Bueno, les mando un abrazo. Ya estamos con más material en Erasmus Bridge. Este es el lugar que yo quería pisar. Pasan los trenes, pasa la gente, pasa todo el mundo. Hola, señora, ¿cómo le va? Se ríe el público de Rotterdam. Aquí está el bombástico. Un abrazo, muchachos. Estoy como loco. Quiero mostrar.
explicar cómo son las instalaciones del Feyenoord aquí en Rotterdam, para que toda la gente sepa, desde Argentina, mis amigos, los de aquí, los de este lugar del mundo, ya saben cómo es, pero yo les quiero enseñar, les quiero mandar estas imágenes para que ustedes también obtengan un recuerdo, como lo estoy haciendo yo, desde este lugar. Estas son las oficinas principales del conjunto más importante de los Países Bajos para mí. No lo puedo creer a dónde estoy, ¿eh? No lo puedo creer, este es el barco, ese es el SS Rotterdam, a donde estoy pasando mis días en este momento, aquí en una ciudad muy bonita, con unos seguidores del Feyenoord que son muy calurosos, que son muy amables, que a mí me han tratado como si estuviera realmente en mi casa. La estoy pasando fenomenal, yo les quiero mostrar algunas imágenes para que compartan conmigo este momento glorioso que yo estoy viviendo, que estoy disfrutando a lo largo de los días. Se me está yendo este momento tan agradable. En cualquier momento me tengo que volver a mi patria, a la República Argentina, pero los días que he vivido aquí han sido brillantes, ¿eh? A donde voy, a donde salgo, hay mucho cariño de toda la gente de Rotterdam. Le quiero decir a los argentinos que vengan acá, que se vengan preparados. Esta es fecha de primavera, estamos en mayo de 2022. Está soleado, linda temperatura, pero mucho viento, y para nosotros es frío, ¿eh? Porque yo, esta temperatura primaveral que se vive en esta localidad de Holanda, es muy similar a lo que yo vivo en Pergamino cuando estoy caminando por el terraplén en invierno a las 3 de la tarde, pero ahora es la mañana. Sinceramente, estoy muy agradecido con toda la gente de los Países Bajos que me ha dejado venir aquí, me ha permitido acceder a este lugar, a Jose, a Susan, a Noel Aguadala, bueno, a todos, ¿eh? Infernal, impresionante. Nos vamos a ver en un ratito. Son momentos que se me van a quedar en el corazón y quiero estar con ellos, con mi familia, que son los Feyenoorders. ¡La bombilla! 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 ¿A dónde está el bombástico? Nadie sabe, pero me vine hacia acá. No tengo más voz, ¿eh? No tengo más voz, pero estoy acá con mis amigos. ¡Te mataron! ¡Le Feyenoord! Mis amigos, los hinchas del Feyenoord. Acá llegó el bombástico. Estoy como loco. Sí, estoy disfrutando a full. Me invitaron a ese bar. Ahí voy a ir a compartir tiempo con ellos y les quiero mostrar a todos ustedes cómo es ser hincha del equipo más grande de los Países Bajos. Ik altijd mag ik weer terug naar Rotterdam. Bueno, ahí voy a probar Capsalón, muchachos. Terrible, estoy como loco. I'm with my friend here. How are you? I'm fine. How is? It looks like shit. How is to be with El Bombástico from Argentina? He's a bit shy, but okay. We like that he's here. Well, tell me, what's this? This is Capsalón. It's by a hairdresser. It's called hairdresser, the translation. But what it was, there was a barbershop. No, it was not a barbershop, it was a hairdresser. But okay, they at the end of every evening, the hairdresser had, he needed to get food. He went to the kebab shop, and then there was leftovers. And the kebab shop said, okay, I will put it all together. And then the Capsalón was there. Well, good explanation, but I need to say thank you to bring here El Bombástico. Thanks. Yes, €2.
La gente no me va a poder creer. ¿A dónde está el bombástico? En el lugar, no puedo mostrar, no puedo mostrar del otro lado, lo tengo prohibido, pero este es el lugar. La fábrica de los sueños, de los diseños, de las banderas del Feyenoord de Rotterdam. Y acá estoy yo, y acá está el bombástico, con toda la gente, con todos los hinchas del conjunto más grande de los Países Bajos. Les voy a mostrar un poquitito nada más, un poquitito. Acá estoy, miren, con todos mis amigos. Y he did my banner. Come here. You are going to talk in videos bombásticos with El Bombástico. Thank La you. La Bombiña. La Bombiña. Thank you very much. You did my banner, and I felt really good with your work. But was not you the only one no. who did it? No. But we're three guys. Three guys. Three well, guys. I want to say hello to the other ones. The name. The name of you three, please tell. Kel. The other one is? Alex. Thank you, Alex. And you? Maurice. Maurice, are you drinking something? No. No. Coca-Cola, well. This is the other guy. Call him. I want him to... Really? Well, can I take you a picture? Yeah. A filming? Well, this is... The other guy who did my banner, great job, huh? Yes. Thanks very much. Yes. Okay. Well, can you say something to Argentina? Something like holding home? Cámara. Ahí está. Bueno, ahí estamos. Con todos los chicos que me hicieron. Este es un fenómeno. Este es el number one. El número uno de los Países Bajos. Sí, you are the number one. This team. This is a team. Well, thank you very much to invite me here. No problem. You're welcome. I'm giving my hand. Okay. I met this guy when I was really young. I was 16. No, not 16. But you were working at Lunatic News. Lunatic News. Yes. Okay. How was that? With Lunatic News? Yes. Strange period, but... Tirana! Natirana! Natirana! ¡Ay, no! Ahí está, aquí estamos, con el bombástico, con las bombinias, con toda la gente del Feyenoord de Rotterdam. ¡Estoy como loco! Did the banner of El Bombástico, and another people was telling me that you didn't want to do that. No. Thank you very much. Yeah. Thank you very much. No problem. You did a great job, a great Thank work, you. And I was impressed when I saw it in the stadium there in the Kuip. It was the first time, but before it, I saw it in Schiphol. So it was great, so thank you very much. No problem. And how did you feel to make this banner? When they said to me it was for you, I want to do it right away. Yes? Right away. Yeah. Because you're very famous here, you know? All the things. Did you know me? Yeah, of course. Before? Of course, everybody knows you. Can you say La Bombiña thing? Go! Seguimos aquí con la gente del Feyenoord de Rotterdam, con los hinchas que están haciendo la próxima bandera. ¿Cómo será? No lo sé, no les puedo contar. Pero ya en un ratito voy a mostrar un poquitito de lo que se viene a continuación en los videos bombásticos. Nuevo día acá en El Bombástico, ya no tiene voz, pero estoy en Trump, en Rotterdam, en Holanda. Me voy directamente a almorzar con mi amigo, ahí está mi amigo Noel, el número uno, el que consiguió absolutamente todo. Vamos directamente hacia allá, estuvimos hablando la señora. Sí señora, tiene razón, ya vamos. Nos vamos a comer algo, no sé, me dijo que me va a enseñar alguna comida típica de Holanda y ya estamos con todos los bombásticos ahí.
No sé si me vuelvo a Argentina, ¿eh? No me vuelvo a Argentina, me quedo a vivir acá. Chao. Me encontré este lugar, este mercado. Mirá todos los salames que hay. Me llevo este salame, me lo llevo para Argentina, a este también. Me gusta este, mirá. Para vos, vieja, que te gusta el salame. Do you like salami? Can I film you? Okay. Voy a probar esto que es infernal, es espectacular. Con esto me voy a Argentina. Chao. Ben je in Rotterdam geboren, op het Noordplein. It was the best trip of my life. I enjoy it a lot and I appreciate how did you make me feel. I want to say thanks for everything to all of you. I will come back someday, that's for sure. Meanwhile, I will continue doing what I do every weekend because I love this club, the passion of Gelderhoorn and the great city where I just feel it's where I belong. See you soon, kameraden! Geschiedenis geschreven, we hebben menig cup gewonnen en hoe vaak al kampioen. Ook in voor- en tegenspoed zijn we bij elkaar gebleven. Wij zijn één met onze club. Oh ja, nog net als toen, ons hart gaat tekeer, ons bloed sneller stromen en steeds weer. Klinkt er in een